Sí, hombre, pues sí. Si no freno. Si no levanto, me mato, tío. Pensaba que iba a trompear y me lo iba a comer. Voy a gastar eso porque no quiero hacer el paralelo a esta curva. Si fuera otro me fiaría, pero de por sí no me fío, prefiero perder posiciones a chocarme. No me molesta aquí. Y no se recupera Erz en este circuito. Ya me está usando el de atrás. Bueno, no sé qué ala lleva este tío, pero... demasiado poco. Ahora sí que no lleva ala. Vaya puto karma, chaval. Vaya putísimo karma. No he roto, creo. Bueno, le he liado yo, así que me da un poquito igual. Ah, pues sí, he roto. Sí. ¿Quedado con el alerón en el muro? Pensaba que se lo había dado con el de... con el de atrás. Qué raro el coche ese, tío. Se ha quedado parado. Luego ha vuelto a acelerar. Como patinando, tío. No, porque voy a 100 grados.
Por ritmo debería de llegar al grupo. En ese sentido no estoy muy preocupado. Además, esto es carrera de no sancionar, no de ir rápido. ¿Pero qué haces? O sea, estoy ya ahí, ¿por qué giras? ¿Qué haces? Tienes una puta flecha roja para ver si estoy en paralelo. No han hecho ni DNF, puto cabrón. A bajar el ala. O sea, no entiendo. Estoy a la izquierda ya. Si giras, pues obviamente me das. He pillado una warning. Eso es un problema. Si sale safety car, repara el alerón, si no, no. ¿Dónde está el mirante ya, tío? Si supiera salir, hubiera estado, no con él, pero me hubiera librado del grupo ese.
Una pena. Estaría adelantar aquí si no sale, la verdad. Menos mal que no he roto. Debería de adelantar al gatillo. Que lo del alerón me está jodiendo, la verdad. Ellos están gastando. O sea, lo del alerón en aire sucio se nota más de lo que me gustaría, la verdad. Porque iba bastante más rápido que estos dos, pero he llegado aquí y no noto ese ritmo. Parado alguien. Ese pavo llevaba medio.
No me jodas. Me toca poner duros, ¿no? O sea, quería medio blando, pero con el alerón tocado no me voy a quedar fuera. Qué putado. Lo bueno es... Bueno, no sé yo si... A ver, Roxer y Sergi se van a estorbar. Pero no sé si eso compensa el alerón. No sé si eso compensa el alerón. Voy a poner 23. Oh, ha hecho un drive-thru luz. Salió delante, ha compensado. Guay, ya salió delante Luis. Lo caos. Con el drive-thru no está bueno. A ver, ahora mismo si no sale ningún safety car más, debería de tener ventaja si no han parado la gente. Cosa que aún no sé. Lo mismo han parado a poner medios. Ahora vale, Rosito pone medio para el final ya. O si los medios te llegan sobrados, parados. La gente que venía con el duro, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está? Este pavo, sanción. Drive-thru. Este pavo, bueno, en fin. Nada, nada, nada. Sanción. Este, vamos. Colección. Drive-thru. Vale. Llevo dos warnings. Ah, una es por golpe. A ver, esto se ha puesto ahora mismo para... Hostia, esto se ha puesto ahora mismo para un safety car tardío, poner blandos y rezar. Me ha asustado Luis, tío. La estrategia sigue siendo no sancionar.
No me he entendido ahí. No me he entendido. Pensaba que me iba a cerrar y me he vuelto a mover yo. Tío. Era necesario eso. O sea, de verdad. Era necesario empujarme cuando te estaba dejando adelantar. Madre mía. A ver, los dos pseudo accidentes. No he perdido tanto tiempo. Pero joder. Innecesarios los dos. Sí, hombre, eso no es una warning. Eso no puede ser una warning, tío. Se han tocado la recta. Era un peligro menos. Puedo poner blandos. Hostia, safety car. Puedo parar a por blandos. ¿Quién hay por detrás? Voy a poner 22 de ala. Vale, vale, ha parado mucha gente detrás, eso es bueno. No he perdido literalmente ni una posición. Okay, one stop to go, just one stop left in this strategy. Lo que tengo que hacer es no ir rápido. Una warning aquí súper falsa, tío. Vaya, ahora tengo el Gonza este. Que parecía bastante estúpido antes.
Le ha dejado pasar a Darky el safety car, eso no sé si se puede, pero bueno. Vale, hay 6 delante mío con sanciones. Uy, ¿qué está pasando ahí? No voy a calentar porque no quiero gastar. Que llegarme llegan bien, pero... Ahora lo que he hecho es asegurarme que si hay otro safety car y alguien para por blandos, ya sale detrás mío. Si no lo hay, pues bueno, tengo vueltas yo para adelantar ahora. Aunque tengo que adelantar y sin ABS me da miedo adelantar, la verdad. Venga, chaval, acelera. La carrera es larga, no voy a gastar ahora sin motivo. Aún bajando el ala no soy más rápido que ellos en recta, tío. Le podría devolver a Pousito la de la salida, ¿no? Podría, ¿no? No sales safety car, por favor. Okay, clear. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Creo que Pousito acaba de hacer un Syndex. No puede ser. Pousito se acaba de hacer un Syndex. Ha ido marcha atrás para retirarse en boxes.
¿Puedes decir cuántas sanciones hay delante? Yo creo que ya de por sí adelanto bastantes. Voy a relajado porque sobrecaliento. Y es posible que haya otro safety car. Y entonces si la gente para, ahí ya sí que se pueden hacer cosas. Al que tendría que adelantar si o si es a Darky. Voy a forzarlo ahora un poco. Vale. A Darky acaba de adelantar a 3. Enganchado con el Mercedes, tío. O sea, nos hemos quedado literalmente enganchados. Quería pasar al Alfa mientras tenía el Fantasma. No tiene apps. Qué locura. Se han vuelto a matar esos dos, tío.
Todos estos golpes lo único que hacen es cortar el grupo, tío. Y ahora podía haber adelantado a Darky con el DRS que le iba a pillar ahora. Y se han tocado los de adelante y le dan DRS a él. Y yo voy a 100 grados, o sea, tampoco... Tampoco puedo pushear tanto. Apago con la luz. Que no provoque safety car eso, por favor. Cago en la puta. Frenado de menos. Podría hacer como Ernest y pedir que me quiten sanciones a lo loco. Porque la de esta curva me ha parecido bastante mal. Ya no voy más rápido que Dark. Tengo que enganchar a él para sacar distancia por atrás. Ah, bueno, que es Luis el que viene por atrás.
Está saliendo el coche DNF a la pista, tío. Sí, hombre. Llego a hacer DNF ahí. Si Luis llega y se pegan con 10 Ebel, puedo ganar algo. Porque yo ritmo para aguantar ya no tengo. Puede haber accidente final. Bueno, no lo vi. Bueno, ni tan mal, la verdad. Sí, hombre. Luis. Luis. No me jodas. Se ha hecho el Luis, tío. Queda segundo Darky. ¿Qué cojones, tío? Este tiene que mostrar los cromosomas extra haciendo donuts. Hacernos esperar al resto. Bueno, ni tan mal, ¿no? Después del último safety car poniendo blandos. Ni tan mal. Si no hubiera sancionado, hubiera sido tercero. Pero bueno. Es lo que hay. Tengo que reportarle al tío ese lo... No sé qué ha hecho. En la recta. Y luego al otro, la hostia que me ha pegado al adelantarme. Cuando me estaba dejando, no lo entendía muy bien. Pero bueno. Hostia, ¿puede el retrasado este acabar la carrera, tío? Madre mía. Una pena. Si no fuera retrasado, podría haber hecho P2 fácil. Bastante fácil, además. Pero el no saber salir, lo que hay. Y luego, por reírme del que trompea, trompeo yo. Eso también está guapo.
Voy a grabar esto por si acaso. Madre mía, tú. Madre de Dios. Yo me llevo a la final, esa me ha jodido. Oh, venga.